noticia que verdaderamente impacta. Un bebé de 2 años murió de manera trágica. Se le cayó una puerta de vidrio encima. ¿En qué circunstancias? Le preguntamos a nuestro compañero Alex Páez. Sí, muchas gracias. Y es así, lamentablemente, este hecho que luta todo el barrio San José Obrero de la ciudad de Capiatá. Eran cerca de las 18:30 del sábado cuando una familia estaba descansando en el patio de su casa. En ese interín, la beba de 2 años se encontraba muy cerca de un árbol por donde estaba recostado una puerta de blindex que iba a ser instalada en la vivienda. En ese momento un viento fuerte pasa por el lugar y eso hace de que la puerta caiga sobre la humanidad de la pequeña de 2 años. Lamentablemente, pese a los esfuerzos que realizaron sus padres de llevarla inmediatamente hasta el hospital de Capiatá, debido a las lesiones que tuvo en la cabeza, la beba no resistió. El personal de la Policía Nacional, también del Ministerio Público, se hicieron presentes en el hospital de Capiatá para poder relevar los datos. Realmente terrible lo que pasó, una verdadera tragedia que enluta a toda una familia. Referente a eso, dio más detalles en la mañana de hoy la oficial interviniente en la comisaría octava de Capiatá. La beba se encontraba en el domicilio, en el patio, jugando. En ese interín vino un viento fuerte y una puerta de blindex que estaba pegada a un árbol cayó por encima y le golpeó en la cabeza. La causa de muerte, traumatismo de cráneo severo y asfixia por aplastamiento del tórax.